Ok, como ejemplo número 1 de la segunda parte del curso, tenemos un sistema de ecuaciones con parámetros. Entonces, vamos a resolver este sistema bajo las siguientes condiciones. Primero, los valores de a donde el sistema tiene solución única, no tiene solución, y para cuando hay soluciones infinitas. Y en el último caso, brindar cuáles son las soluciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, como es un sistema cuadrado, ¿verdad? Hay igual número de variables que de incógnitas, entonces podemos empezar calculando el determinante. Entonces vamos a montar el determinante y cuando se realice el cálculo vamos a obtener menos a la 3 más 3a menos 2. Es un desarrollo que no estoy mostrando, pero es relativamente simple, y obtenemos al factorizar esto. Recuerden que la idea es que el caso donde el determinante es distinto de 0, habrá solución única. Entonces vamos con el caso 1. Caso 1, si ese resultado es distinto de 0, hay solución única. ¿Qué sería realmente cuando A es distinto de 1 o A distinto de menos 2? Con eso respondemos a la primera pregunta. Como caso número 2, en realidad los vamos a estar originando al dar. Vean que aquí hemos trabajado todos los números reales excepto el 1 y el menos 2, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esos dos casos. Entonces primero vamos a decir qué pasa si A vale 1. Entonces si A fuese 1, en este caso vamos a evaluar en el sistema y obtenemos que x más y más z 9 igual 6, que automáticamente podemos ver que es una solución nula, porque tenemos que x más y más z puede ser al mismo tiempo 9, 6 o menos 15, lo cual es falso. Si lo quisiéramos ver como una matriz, entonces sería 1, 1, 1, 9, la matriz aumentada, 1, 1, 1, 6 y 1, 1, 1 menos 15. Y entonces si hacemos, por ejemplo, menos fila 2 más fila 3, entonces tendríamos, digamos que esto, lo que estoy haciendo es simplemente para ver explícita la forma, digamos, la solución nula. Entonces daríamos aquí 0, 0, 0 y aquí entonces menos 21, el cual tenemos una inconsistencia, ¿verdad? Pero desde aquí lo podíamos sacar. No siempre es posible sacarlo desde el puro principio, pero bueno, esta sería la forma entonces con la matriz aumentada, en donde evidenciamos la inconsistencia. El caso 3 sería qué pasa si A fuese menos 2. Así construimos el sistema: x más y menos 2z igual 9, x menos 2y más z igual 6, menos 2x más y más z igual menos 15, el cual podemos entonces trabajar y sabemos que no tiene solución única, ¿verdad? Podría ser nula o podría ser infinita. Por la formulación del ejercicio, pues uno sospecharía que podría caer en infinita, solo por la formulación, pero si solamente nos piden un estudio, entonces pues no estaría necesariamente claro. Entonces vamos a trabajar con la forma matricial. Entonces vamos a tener 1, 1, menos 2, 1, menos 2, 1, menos 2, 1, 1, y aquí 9, 6 y menos 15. Entonces vamos a hacer operaciones, voy a seguirlo acá. Entonces voy a hacer menos fila 1 más fila 2 y 2 fila 1 más fila 3. En este caso, al trabajar, entonces vamos a obtener 1, 1, menos 2, 9. Y aquí estamos haciendo menos fila 1, entonces va a ser 0, menos 3, 3 y menos 3. Y aquí 2 estaríamos haciendo 0, 3, menos 3 y un 3. Y básicamente haciendo ahora fila 2 más fila 3, recordemos que la segunda que escribimos es quien recibe,
Entonces tenemos 1, 1 menos 2, 9. Aquí tendríamos 0 menos 3, 3 menos 3. Y aquí entonces tendríamos 0, 0, 0, 0. En este caso ya sabemos que hay soluciones infinitas. Tenemos aquí una fila completa de ceros. Pero podemos hacer un 0 en una segunda posición. Voy a hacer antes de esto un tercio de fila 2, por ejemplo. 1, 1 menos 2, 9, 0, menos 1, 1, menos 1. Y como última operación voy a hacer fila 2 más fila 1. Okay, luego de hacer esto, entonces vamos a proceder a hacer un 0 en esta posición. Haciendo fila 2 más fila 1, ¿verdad? Entonces vamos a obtener aquí más 1 menos 1 es el 0. Aquí nos va a quedar un menos 1. Aquí, perdón. Y 9 menos 1 está el 8. Luego de esto vamos a abrir entonces la matriz. Entonces tendríamos que x menos z es igual a 8 y que menos y más z es igual a menos 1, obteniendo esta forma. Y recuerden que la variable que repite será nuestra nuestro parámetro, ¿verdad? El que vamos a preservar. Entonces vamos a despejar x y y. De esta forma tenemos que x es igual a 8 más z, y es igual a z más 1, siendo z un número real. Y si lo quieren escribir en la forma con parámetros o paramétrica, entonces diremos que reemplazamos la z por una t, ¿verdad? X es igual a 8 más t, y es t más 1, siendo z el valor t, donde t es un número real.